Continuamos informándolo, hablamos de lo que ha sido la jornada de ayer. Se realizó alrededor de las 7 de la tarde un operativo de ablación justamente de una joven que donó sus órganos a través de la decisión de los familiares. Sí, fue una paciente femenina de 31 años de edad que lamentablemente tuvo una lesión neurológica aguda con un accidente cerebrovascular hemorrágico que se evolucionó con un diagnóstico de muerte cerebral. La familia, en el medio del dolor, decidió la voluntad del paciente de donar los órganos y se pudo hacer un proceso, otro proceso por suerte más de ablación y para donación de órganos con riñones, corazón para válvulas, hígado, que fue al italiano de La Plata, y córneas. O sea que son 7 personas las que se van a beneficiar en este proceso de ablación acá en Comodoro. Hace poco igual se había realizado uno similar, igual con el mismo éxito. Exactamente, y también tuvimos otro en el medio, que no fue con tantos órganos, solamente fue ablación renal, que con el doctor Aringoli se realizó acá en el hospital regional. O sea que en 10 días creo que hicimos 3 procesos en realidad. Acá tuvo mucho que ver la gente local, los profesionales locales, en el sentido que colaboraron la Asociación Austral de Anestesia, nos ayudó con los anestesistas locales, porque no pudieron los anestesistas de afuera poder conseguirlo en la urgencia que nosotros teníamos, es fundamental para poder hacer el proceso.